Cada 7 de junio se celebra en Cuba el Día del Bibliotecario en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, un día como hoy del año 1812, uno de los más insignes intelectuales cubanos, prolífico periodista, historiador, abogado, considerado el padre de la bibliografía cubana. Las diferentes generaciones de bibliotecarios cubanos han sido fieles a su impronta. Es esencial la labor del bibliotecario por el rol que ocupa dentro de la sociedad. Con los niños me siento bastante bien, ellos son muy aplicados, les gusta leer bastante, nos atienden a nosotros las bibliotecarias, nos hacen preguntas y les respondemos y se interesan cada día más por los libros y vienen aquí a cada rato y son muy aplicados, es muy bonito. En la provincia de Granma radica la primera biblioteca pública de montaña nacida en los países latinoamericanos, institución cultural cuya actividad fundamental es fomentar el hábito de lectura en los campesinos. Desde este pintoresco paraje de montaña, lugar histórico dentro de las luchas revolucionarias del país, donde se desarrolló la batalla de Pino del Agua, desde allí, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, se rinde culto a la efemérides que celebra hoy el pueblo cubano. En esta celebración se reconoce también la labor de todas las personas que favorecen el desarrollo cultural y científico de la nación. Elena Lienz, en directo.